Hola, hola comunidad, un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando por Chile insular y Antártica chilena. Comunidad, como bien ustedes saben, se acaban de celebrar elecciones en Perú y el virtual ganador es el candidato de izquierda Pedro Castillo. Y se ha viralizado a través de las redes sociales un comentario que hizo en una entrevista que deja ver la ideología de este político. Él prometió acabar con los abusos de la TAM, Falabella y Metro, ponerle fin a las empresas chilenas en Perú. Él señala que las empresas chilenas son un monopolio y que aglutinan su economía para sacar un beneficio empresarial sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo. Esta fue una declaración que hizo Pedro Castillo en su campaña política en el mes de abril de este año y es parte del discurso nacionalista peruano. Es una estrategia política muy común en Perú, en Bolivia y en Argentina. Es francamente una estrategia muy baja y muy ruin que alude a un sentimiento antichileno para generar la simpatía y la unión de los votantes a costa de su vecino, que en este caso es Chile. Ya lo vimos en el pasado cuando el candidato también peruano Johnny Lescano señaló que si ganaba las elecciones recuperaría el Huáscar, que es un buque, es un barco chileno. También cuando Evo Morales en su campaña política señaló que recuperaría la salida al mar de Bolivia, o en un caso distinto cuando el candidato Donald Trump en Estados Unidos señaló que haría un muro para separar a Estados Unidos de México y que además obligaría a los mexicanos a pagar por ese muro. Son por lo general discursos baratos que carecen de fundamentos. Pedro Castillo insinuó, mas no aseguró, que podría expropiar empresas chilenas, algo que en la práctica resulta totalmente inverosímil, porque según recuerdo, históricamente, el último país que trató de expropiar una empresa chilena, me refiero a la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, el país expropiador terminó perdiendo cerca de 250 mil kilómetros cuadrados en la Guerra del Pacífico, porque obviamente el gobierno chileno y el ejército salieron a defender los bienes de la nación, los bienes de Chile. Pedro Castillo podría ser un poquito más agradecido por las inversiones que tiene Chile en Perú. De hecho, no tiene más de 2 meses que Chile hizo una donación a Perú de 2.000 toneladas de oxígeno. Y miren cómo agradecen. Esto lo hizo Chile para apoyar al pueblo peruano en su problema contra el coronavirus. Y bueno, ustedes saben cuántos cientos de miles de personas en Perú tienen empleo gracias a empresas como Latam, Falabella, Totus, Metro, Wong, Colbún. ¿Saben de cuánto es la derrama económica directa e indirecta que generan estas empresas chilenas en Perú? Hablo de miles de millones de dólares. La idea de Pedro Castillo es tan irrisoria que, para contextualizarlo gráficamente, sería como darse un disparo en la cabeza. Y nada más para dejar esto en claro, esto no lo puede llevar a cabo Pedro Castillo sin antes violar como 20 tratados comerciales Chile-Perú. Debe de tener además la aprobación de la Cámara de Diputados de Perú, el Congreso de Perú, y en el caso hipotético de que saliera aprobatorio todo esto, muy probablemente el gobierno de Chile tomaría inmediatamente medidas disuasivas para evitar esto, como un aumento de costos arancelarios. Además, rápidamente Estados Unidos y Europa establecerían sanciones económicas en contra de Perú debido a que estas empresas chilenas tienen accionistas estadounidenses, ingleses, alemanes, franceses, quienes obviamente no verían con agrado los disparates de Pedro Castillo. Este tipo de comentarios de Pedro Castillo creo que no abonan en nada a la relación Chile-Perú, y de continuar así les va a pasar lo mismo que Argentina, que quería expropiar empresas como Latam, Falabella, Sodimac, Totus y otras muchas más. Y lo que sucedió es que estas empresas se fueron antes de que esto sucediera y como resultado dejaron a miles de personas sin empleo. Hoy, nada más fíjense la crisis económica que está pasando Argentina. Esta es una anécdota y es que hace unos días comencé a trabajar en un video para ustedes llamado ¿Qué tan chileno es mi día?, en donde muestro cómo México está lleno de cosas chilenas, desde sus vinos hasta sus empresas. Y yo en el video entro a una tienda Falabella, que es chilena pero en México,
y hablo con un trabajador y le pregunto si sabe de dónde es la empresa que le está dando trabajo, o sea, Falabella, y me contesta que es chilena. Y yo le pregunto que cómo se siente que un país que está a 6.000 kilómetros de distancia le esté dando trabajo. Y en verdad el joven se conmueve y agradece tener trabajo. O sea, Chile con Falabella le da empleo a los mexicanos, empleo que no nos da el gobierno mexicano. Este joven se veía francamente agradecido por la mano que le está dando de comer. Si tú expropias empresas, te va a pasar lo mismo que a Venezuela, que cuando tú eres empresario extranjero y piensas en expandir tu negocio, tu marca o tu empresa a través de Sudamérica, el último país en el que piensas es en Venezuela, en Argentina, en Bolivia y ahora en Perú. Este es un tema clave, y es que Chile a nivel internacional es sinónimo de estabilidad económica, política y social. Y por ello, muchas empresas, cuando desean crecer su marca en Sudamérica, el primer país en el que piensan es Chile. Ahora, ya para rematar el video, quiero decirles que sinceramente yo creo que Pedro Castillo ve el éxito que tienen las empresas chilenas en su país, en Perú, y únicamente busca subirles los impuestos, es decir, quiere una tajada más grande del pastel. Bien, comunidad, hasta aquí voy a dejar el video. Creo que es un disparate lo que está queriendo pretender Pedro Castillo. No creo que vaya a salir adelante esta propuesta, sinceramente, porque le trae más repercusiones a Perú que beneficios. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Hasta aquí voy a dejar el video. Déjenme sus opiniones y sus puntos de vista. Salió raro todo eso. Por favor, apóyenme compartiendo a través de sus redes sociales. Yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.